pie, podrán convertirse en demonios y poder llegar a ser una de las lunas crecientes como yo. Un momento, este color... ¡Gamakichi, eres tú! ¡Salta, Gamakichi! ¡Estilo de viento! ¡Supera la Sei Shuriken! Si quieren llevarse mi visión, necesitarán mucha más gente. ¡Yo soy el supremo! ¡El único e inimitable! ¡Yo soy el Ataque Ito! ¡Es hora del espectáculo! Ahora que los muros de Paradis fueron destruidos, todos los titanes dentro de ellos han emprendido su camino. Mi objetivo es proteger a los habitantes de Paradis, ya que yo nací aquí. Sin embargo, tanto el mundo como los habitantes de Paradis desea que todos ellos mueran, y no se detendrán hasta que todos y cada uno de ellos hayan muerto. Yo rechazo todo eso. Los titanes de los muros destruirán todo lo que esté fuera de esta isla, hasta que la vida fuera de estos muros se extinga. Oye, ¿y puedo preguntar cuál es su rutina para ir a la escuela? Bueno, verás, voy a su casa a despertarlo a las 8:30. ¡Ya es tarde para ir a la escuela! ¡Ni siquiera está despierto en las clases! Creo que a Mikey no le interesa para nada la escuela. Oye, ¿de qué hablas? ¡Tenemos que ir a la escuela porque es importante! ¡Eres la conciencia de la Tokyo Manji! Oye, Mirika, sigo sin entenderte. ¿Pero por qué? Dijiste que nunca te gustaría un cretino que sale con dos chicas. ¡Ay! ¡Esas burradas tuyas, de veras! ¿Ah? ¿Y entonces por qué te gusto? Quiero que me digas, querido amo. ¿Eh? Querido amo, usted es muy importante para mí. Yotsuba, ya estás dentro de la escuela, ¿verdad? No, no te preocupes. Tengo un plan para poder entrar. Oye, ¿qué crees que haces? Comienza la operación Doppelganger. ¿Aún conservas el amuleto que compramos juntos hace 6 años? Sí, claro. Aún lo tengo conmigo. Jamás lo olvidaría. Me estás mintiendo, ¿no es así? Perdóname, pero ya no puedo confiar en ti. Nos enfermaremos aquí. ¡Ay, no! Me extraña que tengas problemas en la cocina, Nino. ¿Qué? Tú acabas de... Bueno, verás, Futaro me dijo que eras buena cocinera. No, no hablo de eso. ¡Oye, Uesugi! Quintaro me llamó por mi nombre, ¿ahora qué hago? ¡No me llames por idioteces como esas! Eso debió doler más. Steven, ¿qué traemos puesto? No lo sé, ella me dijo que invocara el traje. Sí, la armadura ceremonial del templo de Honsu, no un coronel Sander psicópata. Oye, no sé cómo funciona nada de esto. Pero se me ve muy bien, como sea. ¿Dónde está el escarabajo? ¡El escarabajo! Hola. Espero que esté bien, que haya pasado por... Oh, ¿se cerró? ¿Tú eres Peter? Sí, Peter Parker. Ya los había visto. Oigan, él no es su amigo. Hola. Hola. Soy Dustin. Soy Robin. Un gusto conocerte. ¿Está aquí? ¿De quién hablas? ¡Henderson! ¡Henderson! ¡Volvió! ¡Volvió! ¡Sí! ¡Conseguiste el trabajo! ¡Conseguí el trabajo! ¡Ja,
amigo de muchos niños, ¿verdad? Síndrome de manga shoujo. Se siente una extraña energía en el consejo estudiantil. Y la causa es este manga romántico. Después de leerlo, todos en el consejo desean enamorarse. Esta es una epidemia de síndrome de manga shoujo. Oye, ¿acaso perdiste la cabeza? ¡El combate ya terminó! Muy bien. Acabemos con ellos de una buena vez. Yo me encargo de lo demás. ¡Wan! ¡Kai! ¡Ketsuga! ¡Tensho! No sabía que te mareabas tanto en las atracciones del parque. Pues yo tampoco lo sabía hasta hoy. Esta ni siquiera se mueve mucho. Soy muy débil. ¡No! ¡No te muevas mucho! ¿Yasumi? Bien, ya casi no quedan monstruos. ¡Maldición! ¡Son muchos más que antes! ¡Escudo de ira! ¡Eso es! ¡Rápido al suelo! ¡Truda! ¡Oscuridad incendiaria! Respiración de rayo. Primera postura. ¡Velocidad extrema! ¡Córtasela! ¡Córtasela! ¡Termina el trabajo! ¡Mis piernas solo aguantan la velocidad extrema dos veces! ¡Y ya la usé una vez para poder salir de los escombros! ¡Además, es ahora o nunca que tengo que hacerlo! ¡Tanjiro creó esta oportunidad! ¡Le cortaré la cabeza ahora mismo! ¡Hermano! ¡Haz algo, por favor, hermano! ¡Tengo que usar las hoces de sangre! ¡No! ¡Eres demasiado cruel! ¿Lo sabías? Tengo las glándulas lagrimales quemadas. Con Twice. Con Twice y con su don podría haber cumplido mi sueño. ¡Claro que estoy triste! ¡Estoy muy triste! Adiós, Hawks. Tampoco me importa si vives o mueres. Eres de lo peor. No me llames por ese nombre. Porque tengo un nombre tan bonito, Yestoya. La admiración de la gente debió purificarte el corazón. Pasar tiempo con tus hijos te hizo sentir los lazos familiares. Pensaste que mirando hacia el futuro podría ser justo. Parece que no lo sabes, así que te lo diré. El pasado no desaparece. ¡Tú mismo te lo buscaste! ¡Ven conmigo, Enji Todoroki! ¡Bailemos juntos en el infierno! ¡Ven! ¡Vamos, papá! ¡Mamá! ¡Ni siquiera piensas en culparla! ¡Espera, Mirabel! ¡El tío Bruno va en camino! ¿Dónde hay un burro cuando lo necesitas? Deberías intentar relajarte, ¿de acuerdo? Parece lluvia. ¿Lluvia? ¡Ah! ¿Has vivido aquí reparando las grietas?
¡Ay, eso! No, me asusta estar cerca de ellas. Las reparaciones son obra de Hernando. ¿Quién es Hernando? ¡Soy Hernando y no me asusta nada! Soy yo también. Decía que mi don verdadero era actuar. Soy Jorge, yo preparo la mezcla. ¡Disculpa! ¡Esta es una reunión privada de nuestra compañía! Solo sé tú mismo. Y con eso lograste volverte rey, ¿verdad? Pensándolo bien, no seas tú mismo, ya que eres un poco idiota. ¡Azula! ¿Qué pasó? ¡Te escuché gritar! ¿Está todo bien? ¡Oye! ¡Yo no soy así! ¡Deja de molestar, Azula! ¡Ustedes dos son de lo peor! Me van a volver loco. Esto... ¡No te comas las sobras de la comida del gato! ¡Vengan a este maldito! Su cerebro fue devastado. Tendremos que reemplazar las piezas faltantes con cromo. Al hacer eso, parte de su memoria y personalidad serán removidas también. No es muy diferente a construir una nueva persona a partir de ella. Es un milagro que ella llegara en este estado. Miren, quiere ayudar. Pero Arasaka mantiene sus ojos sobre ustedes. ¿Puedo oírlos desde aquí? ¡Estoy tan celoso! ¡Estoy tan celoso de esa estúpida! ¡Estoy tan celoso! Bueno, con que ya es hora. Todavía no puedo creer que te vayas. Bueno, los discursos de despedida me hacen sentir incómodo, pero yo, donde quiera que vayas, recuerda que tu familia siempre estará aquí para ti. Esto no se trataba de mí. Se trataba de que todos nosotros asumiéramos el desafío cuando más se nos necesitaba. ¿Este es Oral? Sí, lo oí, Marta, pero no te preocupes. Vamos a jugar con esas perras acosadoras. Pero miren quién regresó. Bastardo. 211. En la cocina. ¿Y entonces qué es esto? Es un control de TV. Pa' mis chamacos. No. ¿El resultado de la batalla de hoy? Shirogane y Fujiwara tuvieron éxito. ¡Sasaki! ¿Eh? ¡Page One! ¡Ulti! ¡Todos ellos nos acaban de traicionar! ¡Acábalos! Bueno, si tú lo dices. ¿Estás segura de esto? Sí, adelante. ¿Tuviste suficiente con esto? ¡Eres malo, Shido! Baby, si no comes eso, lo haré yo. ¿Solo esa quedó intacta? Es un milagro que haya sobrevivido a todo eso. ¡Hazlo! ¡Córtalo! ¡Vamos! Debo resistir a esta velocidad más de dos veces. De lo contrario, ¡colapsaré! No tuve otra opción que usarla con los escombros. Y para este momento, debo contenerla hasta cortarle la cabeza de una vez. Tanjiro permitió esta oportunidad de oro. ¡La decapitaré! ¡Ahora! ¡Rayos! ¡No puedo más! ¡Soldadura industrial rápida! ¡Ataque de soldadura! ¡Completo! ¡Sí que nos conocen bien! ¡Ni lo sueñes! ¡No podrás atraparme con tu cinta en este lugar! Simpáticos aliados de la BSWA han detenido a Regia Solis. Ahora les diré lo que sé. Todo lo que sé sobre el Queen Zenobia y sobre los secretos que esconde. ¿Qué secretos? Piensen en esto. Primero, ¿por qué tuvieron que esperar hasta ahora para encontrar al Queen Zenobia? ¿Cómo pudo navegar por el Mediterráneo sin que lo detectaran? No fue magia. Segundo, ¿por qué todo rastro de Petro desaparece después del pánico de Terra Frigia? ¿Por qué no nos lo dices tú? Y tercero, ¿por qué intenta alguien usar el Regia Solis para destruir a Zenobia? Las respuestas a estas preguntas los llevarán hacia una verdad incómoda. Tenían que descubrir todo, y eso...
Debo llevar a Eri a un lugar seguro. Están conmigo. ¡Power! ¡Verdad! ¡No he llegado a mi límite! ¡Muévete! ¡Muévete, Emilio! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Debo moverme! ¡Escúchame! ¡Escóndete! ¡Y espera! Vinieron muchas personas. Vinieron muchos héroes a intentar salvarte. Debo moverme. Eri, te juro que estarás bien. ¡Te lo juro! No hay nada real aquí. Así me haces sentir. Me ganaron en el amor. Vuelve mi dignidad. Jamás entenderán. Nadie me podrá detener. No voy a rendirme en esta vida, pues vivo solo por el amor.